Kepa Amochastegui presenta Cuentos de Julio Cortázar, La noche boca arriba, tercera parte, El sacrificio. Le preguntaría alguna vez al médico de la oficina. Ahora volvía a ganarlo el sueño, a tirarlo despacio, despacio hacia abajo. La almohada era tan blanda y en su garganta afiebrada la frescura del agua mineral. Quizá pudiera descansar de veras sin las malditas pesadillas. La luz violeta de la lámpara en lo alto se iba apagando poco a poco. Como dormía de espaldas, no lo sorprendió la posición en que volvía a reconocerse, pero en cambio el olor a humedal, a piedra rezumante de filtraciones, le cerró la garganta y lo obligó a comprender. Inútil, inútil abrir los ojos y mirar en todas direcciones. Lo envolvía una oscuridad absoluta. Quiso enderezarse y sintió las sogas en las muñecas y los tobillos. Estaba estaqueado en el suelo, en un piso de lajas helado y húmedo. El frío le ganaba la espalda desnuda, las piernas. Con el mentón buscó torpemente el contacto con su amuleto y supo que se lo habían arrancado. Ahora estaba perdido. Ninguna plegaria podía salvarlo del final. Lejanamente, como filtrándose entre las piedras del calabozo, oyó los atabales de la fiesta. Lo habían traído a Teocalli. Estaba en las mazmorras del templo a la espera de su turno. Oyó gritar, un grito ronco que rebotaba en las paredes. Oyó otro grito acabando en un quejido. Era él que gritaba en las tinieblas. Gritaba porque estaba vivo. Todo su cuerpo se defendía con el grito de lo que iba a venir, el final inevitable. Pensó en sus compañeros que llenarían otras mazmorras y en los que ascendían ya a los peldaños del sacrificio. Gritó de nuevo sofocadamente, casi no podía abrir la boca, tenía las mandíbulas agarrotadas y a la vez como si fueran de goma y se abrieran lentamente con un esfuerzo interminable. El chirriar de los cerrojos los sacudió como un látigo. Convulso, retorciéndose, luchó por zafarse de las cuerdas que se le hundían en la carne. Su brazo derecho, el más fuerte, tiraba hasta que el dolor se hizo intolerable y tuvo que ceder. Vio abrirse la puerta y el olor de las antorchas le llegó antes que la luz. Apenas ceñidos con unos taparrabos de la ceremonia, los acólitos de los sacerdotes se le acercaron mirándolo con desprecio. Las luces se reflejaban en los torsos sudados, en el pelo negro lleno de plumas. Se dieron las sogas y en su lugar lo aferraron manos calientes, duras como bronce. Se sintió alzado, siempre boca arriba, tironeado por los cuatro acólitos que lo llevaban por el pasadizo. Los portadores de antorchas iban adelante, alumbrando vagamente el corredor de paredes mojadas y el techo tan bajo que los acólitos debían agachar la cabeza. Ahora lo llevaban, era el final. Boca arriba, a un metro del techo de roca viva que por momentos se iluminaba con un reflejo de antorcha, cuando en vez de techo nacieran las estrellas y se alzara frente a él la escalinata incendiada de gritos y danzas, sería el fin. El pasadizo no acababa nunca, pero ya iba a acabar. De repente olería el aire lleno de estrellas, pero todavía no. Andaban llevándolo sin fin en la penumbra roja, tironeándole brutalmente, y él no quería, pero ¿cómo impedirlo si le habían arrancado el amuleto que era su verdadero corazón, el centro de la vida? Salió de un brinco a la noche del hospital, al alto cielo raso dulce, a la sombra blanda que lo rodeaba. Pensó que debía haber gritado, pero sus vecinos dormían callados. En la mesa de noche la botella de agua tenía algo de burbuja.
La imagen traslúcida contra la sombra azulada de los ventanales y jadeó buscando el alivio de los pulmones y el olvido de esas imágenes que seguían pegadas a sus párpados. Cada vez que cerraba los ojos, las veía formarse instantáneamente y se enderezaba, aterrado, pero gozando a la vez del saber que ahora estaba despierto, que la vigilia lo protegía, que pronto iba a amanecer con el buen sueño profundo que se tiene a esa hora, sin imágenes, sin nada. Si le costaba mantener los ojos abiertos, la modorra era más fuerte que él. Hizo un último esfuerzo, con la mano sana esbozó un gesto hacia la botella de agua. No, no llegó a tomarla. Sus dedos se cerraron en un vacío otra vez negro. Y el pasadizo seguía interminable, roca tras roca, con súbitas fulguraciones rojizas. Y él, boca arriba, gimió apagadamente porque el techo iba a acabarse. Subía, abriéndose como una boca de sombra, y los acólitos se enderezaban, y de la altura una luna menguante le cayó en la cara, donde los ojos no querían verla. Desesperadamente se cerraban y se abrían buscando pasar al otro lado, descubrir de nuevo el cielo raso protector de la sala. Y cada vez que se abrían era la noche y la luna, mientras lo subían por la escalinata, ahora con la cabeza colgando hacia abajo, y en lo alto estaban las hogueras, las rojas columnas de humo perfumado, y de golpe vio la piedra roja, brillante de sangre que chorreaba, y el vaivén de los pies del sacrificado que arrastraban para tirarlo rodando por las escalinatas del norte. Con una última esperanza apretó los párpados gimiendo por despertar. Durante un segundo creyó que lo lograría porque otra vez estaba inmóvil en la cama, a salvo del balanceo cabeza abajo. Pero olía a muerte, olía la muerte. Y cuando abrió los ojos, vio la figura ensangrentada del sacrificador que venía hacia él con el cuchillo de piedra en la mano. Alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía que no iba a despertarse, que estaba despierto, que el sueño maravilloso había sido el otro, absurdo como todos los sueños. Sí, un sueño en el que había andado por extrañas avenidas de una ciudad asombrosa con luces verdes y rojas que ardían sin llama ni humo, con un enorme insecto de metal que zumbaba entre sus piernas, allá abajo, entre sus piernas abajo. Zumbaba entre sus piernas, allá abajo, entre sus piernas abajo. En la mentira de ese sueño también lo había alzado del suelo. En la mentira de ese sueño también lo habían alzado del suelo. También alguien se le había acercado con un cuchillo en la mano. A él, tendido boca arriba. A él, boca arriba, con los ojos cerrados entre las hogueras. ¿Te gustó lo que escuchaste? No olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. También visita ahí arriba las listas de reproducción o playlists. Escoge entre más de 400 videos para todos los gustos, para todas las edades y disfruta. Recuerda, ya puedes convertirte en miembro activo de mi canal. A los que ya lo eran tienen que volver a hacerlo. Cuando suspendieron la monetización, también suspendieron las membresías. Allá arriba hay un letrerito que dice unirse. Dale clic y escoge el plan que prefieras desde 6.000 pesos al mes. Fácil. O si prefieres ayudarme de otra manera, entra a mi página de Patreon.
www.patreon.com/quepamuchasdellas, y en una sola palabra, y colabórame con tu aporte mensual a partir de 3,000 pesos al mes. Barato, ¿no? Muchas gracias. Más abrazos.